El rei proposa Mariano Rajoy com a candidat a president en la primera sessió d'investidura que conclourà dissabte amb la segona votació i amb Rajoy com a president del govern. Vicepresidenta del govern valencià, Mònica Oltra, assegura que l'abstenció del PSOE ens afecta perquè afavoreix un govern central molt hostil cap als interessos de la nostra comunitat. Els espanyols tindrem unes festes de Nadal tranquil·les, aprovada definitivament la reforma electoral que evita eleccions en eixes dates. Se subhasta a Madrid una selecció d'obres dels del segle XVI al XIX, on destaca un magnífic Luca Giordano, Adoració dels Pastors, amb un preu d'eixida de 115.000 euros. Salutacions, molt bona nit. Gràcies, amics i amics, per la seva atenció. Estem veient la segona edició del Notícies 12, que encetem novament en clau política, parlant sobre la proposta de Sa Majestat el Rei a Mariano Rajoy com a candidat a president en la primera sessió d'investidura, que conclourà dissabte amb la segona votació i, naturalment, amb Rajoy com a president del govern. Amb la recepció del líder del PP, Sa Majestat completa la cinquena ronda de consultes. El camí cap a la investidura del president del govern ja s'ha iniciat. No serà en primera votació, tal com ja ha anunciat el Partit Socialista, però sí en segona. És a dir, este dissabte es desbloqueja per fi el govern d'Espanya, que porta 10 mesos en funcions. El rei me ha encargado que vuelva a someter mi candidatura a la investidura como presidente del gobierno y yo he aceptado el encargo. Creo que es una actitud coherente con la posición que he defendido a lo largo de todo este infructuoso periodo de interinidad política. El Partit Socialista s'abstindrà en la votació de dissabte perquè Mariano Rajoy siga president del govern. Esta abstenció compta també amb el beneplàcit del president valencià Ximo Puig, encara que el govern del tripartit mantindrà la seva postura d'enfrontament amb el govern central. Ahir es renovava l'acord del Botànic amb 200 noves mesures a adoptar pel Consell. Perquè es complisquen molts dels projectes d'este pacte, el govern valencià seguirà reclamant la reforma del finançament autonòmic, però al mateix temps el Partit Socialista ja ha anunciat que no recolzarà els pressupostos i que li pondrà molt difícil al Partit Popular governar en minoria. Joan Baldoví defensa la legitimitat de la investidura de Mariano Rajoy encara que no li agrade. El líder de Compromís ha anunciat que la seva formació es reunirà per a decidir si secunda o no la mobilització que rodeja el Congrés ha convocat el dia de la investidura. El portaveu de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, ha defès la legitimitat de la investidura de Mariano Rajoy encara que no li agrade. I ha assenyalat que són els ciutadans els que han d'avaluar si els partits compleixen el que van prometre en els seus respectius programes electorals. Yo podría seguramente compartir al 100% los postulados de toda la gente que esté mañana manifestándose. Lo puedo compartir. Me parece que cuando un partido se presenta a unas elecciones diciendo una cosa y luego finalmente propiciando otra, pues, en fin, me parece como un poco fraudulento. Pero, en definitiva, la legitimidad de lo que pase mañana aquí dependerá de los votos de los que tienen la representación. El líder de Compromís mana un missatge als votants d'Esquerra. Realmente es que finalmente los ciudadanos sepan valorar quién ha sido consecuente con aquello que defendió desde el principio y quien ha facilitado un gobierno absolutamente contrario a aquello que defendía en campaña electoral. Baldoví ha transmès al rei que el seu partit no vol perdre el contacte amb el carrer, però tampoc renunciar al paper que tenen les institucions, perquè en elles és on es poden abordar les qüestions que afecten a la ciutadania. Paraules de la vicepresidenta del govern valencià. Mònica Oltra assegura que l'abstenció del PSOE ens afecta perquè afavoreix un govern central molt hostil cap als interessos de la nostra comunitat. Òbviament, la decisió del Partit Socialista d'abstindre's afecta. Afecta perquè provocarà que Rajoy sigui el president del govern.
Afectar afecta. És el que reconeix la vicepresidenta del Consell sobre l'abstenció del Partit Socialista en la investidura de Rajoy i el suport que a eixa investidura ha donat el president Puig, a qui Oltra li recorda que va recolzar a un govern que, segons ella, castiga a la Comunitat Valenciana. Estem com estem en el tema del finançament. Ens maltracten en els pressupostos generals de l'Estat, en les inversions. Ahí tenim el corredor mediterrani, ahí tenim la situació del ferrocarril de Castelló a València, ahí tenim la qüestió del deute que nosaltres entenem que s'ha de regularitzar igual que s'ha fet en altres comunitats autònomes. Insistisc en aquest concepte. Nosaltres no volem ser més que ningú, però no volem ser sempre els últims de la fila. Per tant, que Rajoy seguisca al govern, clar que afecta als valencians i valencianes i afecta al govern valencià. La vicepresidenta Mònica Oltra va fer aquestes declaracions en eixir de la renovació del pacte del Botànic amb Ximo Puig i Antonio Montiel i va assegurar que este pacte està a prova de bombes, matisant que això serà així si tots complixen les seues promeses i avisa a Ximo Puig que la seua decisió d'abstindre's comporta una penitència. No obstant, nosaltres, com diguem, dintre de lo que és el pacte del Botànic, està fet a prova de bombes. ¿Vale? Sempre que se seguisca la ruta del pacte del Botànic. És a dir, mentre el pacte del Botànic se complisca, i en aquest cas a més s'està ampliant, i tots siguem leials a aquest pacte, el govern valencià està a prova de bombes. Ara bé, en aquest pecat de l'abstenció, tots durem la penitència. La vicepresidenta Oltra no està conforme amb l'abstenció del Partit Socialista per a la investidura de Rajoy i haguera preferit que Ximo Puig haguera recolzat a Pedro Sánchez en la formació d'un govern amb Podemos i altres formacions nacionalistes. Quan el PP no sap què dir, pronuncia la paraula Venezuela. D'esta manera s'ha expressat la portaveu de Podemos en l'Ajuntament de Madrid. Rita Maestre ha realitzat aquestes declaracions davant dels mitjans de comunicació moments abans de participar en una charla-debate en la nova seu de Podemos en València. Bueno, no es precisamente una novedad que los dirigentes del Partido Popular, cuando no sepan qué decir, pronuncien la palabra Venezuela. La política no solo se hace en las instituciones, como demostró el 15M. Los cambios políticos también se pueden hacer desde fuera, desde la calle, desde las plazas, desde fuera de las instituciones. Nosotros ahora estamos también dentro y por eso creemos que el cambio va a llegar, porque estamos fuera y también estamos dentro para conseguir reducir las posibilidades de ese gobierno de los recortes, de ese gobierno de Mariano Rajoy, que ahora tendrá enfrente una oposición dura, una oposición firme, que va a ser la oposición de Podemos. Rita Maestre ha realitzat aquestes declaracions davant dels mitjans de comunicació moments abans de participar en una xerrada a debat en la nova casa de Podemos a València. Quant als governs autonòmics i municipals formats per diversos partits, entre ells PSOE i Podemos, això és el que ha dit Maestre. Nosotros efectivamente apoyamos al Partido Socialista en varias autonomías y el Partido Socialista nos apoya en varios de los ayuntamientos más importantes de nuestro país y en esas dos escalas, en la autonómica y en la municipal, nosotros hemos demostrado que con voluntad de acuerdo se pueden hacer políticas de cambio, se pueden aumentar los servicios públicos, se pueden mejorar las prestaciones sociales, se puede invertir en infraestructuras, se puede recortar la deuda, que es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid, más de 1.000 millones en un año, y se puede luchar contra la corrupción. Por lo tanto, ya demostramos en el último año y medio que las cosas se pueden hacer de otra manera, que hay posibilidad de gobiernos alternativos de cambio. Y por eso es una pena que el Partido Socialista finalmente, cuando ha tenido que elegir, cuando ha tenido que desempatar entre las dos opciones que estaban encima de la mesa, haya optado por regalarle más años de gobierno al Partido de los Recortes, al Partido de la Púnica, al Partido de la Gürtel. En todo caso, lo que nosotros creemos es que cada escala tiene la capacidad de decisión, es decir, en el Ayuntamiento de Madrid no tenemos dudas sobre la estabilidad de nuestro pacto de gobierno y creo que tampoco va a suceder en otras escalas territoriales. La portaveu de Podemos a Madrid va posar en valor el paper de Podemos en els carrers i diu que seran una oposició forta al govern de Mariano Rajoy. El Ministeri de Sanitat analitza amb les comunitats autònomes i els sindicats la temporalitat del treball sanitari després que una recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea declarara contraris al dret comunitari els contractes temporals en aquest àmbit. Les conseqüències de la decisió del Tribunal d'Estrasburg del passat 14 de setembre són analitzades en 100 reunions, una amb representants autonòmics i una altra amb membres dels sindicats més representatius del Sistema Nacional de Salut. I totes dos estan presidides pel secretari general de Sanitat, José Javier Castrodeza. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha rebut el comitè organitzador de la Fira Destaca 2016, una trobada científica i tecnològica que situa a Vila-real com una bandera del que hauria de ser la comunitat innovadora que tots perseguim. Són paraules del discurs del president.
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebut el comitè organitzador de la trobada científica i tecnològica Fira Destaca 2016, que enguany se celebrarà en la localitat de Vila-real. Puig ha assenyalat que la Fira Destaca constitueix un exemple de les iniciatives que s'han de dur a terme per a aconseguir la recuperació econòmica, que ha de fonamentar-se en l'avanç de la societat del coneixement. Fa dos anys ja se va prendre una gran decisió. En un moment de crisi, com abans ens explicava l'alcalde, el que hi havia que fer era mirar més enllà, no estar simplement pensant en el que és una eixida de caràcter curtplacista, sinó que hi ha que mirar sempre més enllà. I jo crec que això és el que significa aquesta Fira Destaca, mirar més enllà i basar-ho tot en que la societat del coneixement avance. I societat del coneixement és la societat que pot garantir-nos millors salaris, més oportunitats de treball i, en definitiva, allò que volem, que les ciutadanes i els ciutadans tinguin un projecte de vida digne. El president també ha assegurat que aquesta fira comparteix objectius amb l'Agència Valenciana de la Innovació, un dels projectes fonamentals del govern de la Generalitat per tal d'augmentar les expectatives de treball de qualitat per a tots els valencians i valencianes. La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana i portaveu en les Corts, Isabel Bonig, ha qualificat d'insòlita i precipitada la renovació dels tres membres del Consell Jurídic Consultiu a proposta del Consell i que acaben de prendre possessió del seu càrrec. Després de la reunió del Consell de Direcció del PP de la Comunitat Valenciana, Bonig ha dit que espera que eixa precipitació no responga als reparts que la institució va posar al projecte de la llei sobre transsexualitat, aprovat el divendres en el ple del Consell, encara que tem que eixe siga el motiu. A més, ha considerat insòlita esta renovació parcial del Consell Jurídic Consultiu i ha assenyalat que queria que tots els membres de la institució, tant els proposats pel Consell com els designats per les Corts, prenien possessió en el mateix moment i que el seu comandament de 5 anys expirava a la mateixa volta. Eva Ortiz, portaveu adjunta del Grup Popular en les Corts Valencianes, en roda de premsa, citem paraules. El Consell escrivix la crònica d'un caos en financiació i en totes les seues conselleries. La secretària general del Partit Popular en la Comunitat Valenciana, Eva Ortiz, retrau al govern del tripartit que es basa en la constant improvisació i no tinga planificats els assumptes més transcendentals per a la Comunitat Valenciana, com el finançament de les conselleries o la seva participació al costat d'altres comunitats autònomes en el futur projecte de reforma del sistema de finançament autonòmic. Es la crónica de un caos absoluto de este gobierno. Da igual el tema que toquemos, si tocamos economía, si tocamos sanidad, si tocamos dependencia, si tocamos hacienda. De verdad, sinceramente, no sé qué consellería está funcionando, tengo mis serias dudas. No veo luz en ningún sitio. La secretària del Partit Popular Valencià retrau al tripartit que no estiga complint amb els seus compromisos per a procurar un millor finançament autonòmic a la Comunitat Valenciana. Este tripartito miente descaradamente. Seguimos sin entender por qué no han nombrado al experto dentro de la comisión del estudio de la financiación. Yo tengo mi propia teoría y es que no saben si mandarlo de la cuota de Compromís o de la cuota del PSPV. Como no se aclaran, no saben si el experto tiene que ser más afín a la señora Oltra, pobre señor Puig, como no lo mande más afín a la señora Oltra, o del Partido Socialista, que tampoco sabemos si es de la rama de Pedro Sánchez o de Ximo Puig. La diputada popular afirma que el tripartit està dividit, i més ara amb la decisió d'abstenció de Ximo Puig, que ha augmentat més les diferències entre el Partit Socialista i Compromís en la Comunitat Valenciana. El president del govern provincial alacantí, César Sánchez, i el president de la Cambra de Comerç, Indústria, Servicis i Navegació, Juan Bautista Riera, presenten el programa Municipis amb estil de vida mediterrani. Els de Niaibi i Torrevieja formaran part del programa Municipios con Estilo de Vida Mediterráneo, impulsats per la Diputació d'Alacant i la Cambra de Comerç. Que persigue la promoción y protección de la salud y el bienestar de los ciudadanos en concordancia con los principios de actuación correspondientes al proyecto Healthy Cities de la Organización Mundial de la Salud. Agradecer de nuevo a la Cámara de Comercio y a su presidente, quien nos acompaña esta mañana, que junto con la Diputación respaldan e impulsan que este proyecto sea una realidad en el conjunto de la provincia de Alicante. De esta manera justificaba César Sánchez la aposta de la Corporació Provincial per este projecte.
Tuve la suerte de tener un encuentro de trabajo con el director de Culinary Institute of America, que es una de las principales instituciones culinarias del mundo y, por supuesto, de Estados Unidos. Me llamó poderosamente la atención cuando me dijo que el gobierno norteamericano estaba muy preocupado por el índice que cada año subía de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, y que tenían la intención de, a nivel nacional, en todos los Estados Unidos, incluir dentro de los menús en los colegios de comida más sana, y que estaban muy interesados en la dieta mediterránea porque querían poner como menú en todos los colegios de Estados Unidos obligatoriamente la dieta mediterránea. Un poquito más tarde me di cuenta que la dieta mediterránea era patrimonio de la humanidad, y yo entiendo que algo tiene que ver, porque estos americanos mandan mucho. Entre el trabajo que hicimos previo y esa reunión, ciertamente nos convencimos de que teníamos que ponernos en marcha con los trabajos que ya venía realizando la Cámara de Comercio. Durant l'acte es van signar el protocol d'adhesió a esta iniciativa per part d'alcaldes i representants municipals d'Ibi, Dénia, Elx i Torrevieja. Este pla suposa una estratègia impulsada per l'Agència de Salut i Dieta Mediterrània en col·laboració amb la Diputació d'Alacant i la Cambra de Comerç per a promoure el model de dieta mediterrània com a hàbit de vida saludable junt amb l'exercici físic i la prevenció de l'obesitat. Tercer dia de vacunació contra la grip en la Comunitat Valenciana. La campanya s'estendrà fins al 31 de gener. El primer dia de la campanya de vacunació ha transcorregut amb normalitat. Des de finales de octubre i hasta enero de cada año, esta es la imagen habitual en los centros de salud. Buenos días. ¿Es la primera vez que se vacuna? No. ¿Alérgico a algo? No. Hasta el 31 de enero estará en marcha la campaña de vacunación contra la gripe. Se van a distribuir 713.754 dosis, de las que desagregadas son 82.600 para Castellón, 335.771 para Valencia y 295.383 para Alicante. Como todos los años, las cepas que esperamos que afecten a la gripe, que produzcan la gripe en nuestro medio, se analizan en función de las cepas que han sido más prevalentes, más frecuentes en el hemisferio sur. La cepa de este año es la H1N1, que es, bueno, pues una cepa habitual de otras temporadas también. El pasado año se vacunaron casi 709.000 personas en la Comunitat Valenciana, de las cuales 457.000 tenían más de 64 años. Este grupo de población lo tiene claro. Creo que es bueno, porque un año que dejé de ponérmela, pues lo pasé muy mal. Y desde entonces pues estoy muy bien vacunándome. Voy a empezar otra vez a vacunarme, a ver lo que me... Y ahora no me constipo en todo el invierno. Es una forma de prevenir, ¿no? Yo no he tenido nunca la gripe, pero por si acaso. Los mayores de 64 años, las personas con patologías crónicas, las mujeres embarazadas y las personas que por su trabajo puedan ser transmisoras de la enfermedad son la población diana. Desde el año pasado también se recomienda la vacuna a estudiantes en prácticas en los centros sanitarios. Yo soy una de las personas que se va a vacunar. Somos personas, digamos, como de riesgo. Entramos dentro de esa categoría, entonces lo mismo también la gente de pronto que tiene cuidados de pacientes en casa, también básicamente lo mismo, entonces sí, por supuesto que lo recomiendo. La Comunidad Valenciana es donde tenemos la tasa más alta de vacunación dentro de los profesionales sanitarios, y que además respecto al año pasado mejoramos, aumentamos un 3%, y este año lo que queremos es seguir mejorando. Pero además este año la campaña de vacunación de la gripe ha vuelto a estar precedida por las dudas que generó la entrada en vigor a finales de 2015 del conocido como Real Decreto de Prescripción Enfermera. Unas dudas que CECOVA y los colegios provinciales trasladaron a Consellería. Sanidad respondió que esta actividad vacunal está detallada en el calendario de vacunaciones sistemáticas y, cumpliendo con los grupos de riesgo establecidos, no es necesaria la prescripción individualizada. Para enfermería, esta respuesta supuso una contradicción con la legislación nacional, por lo que el Colegio de Enfermería de Castellón pidió una investigación a la Fiscalía. Esta última ha tranquilizado a los profesionales al considerar que no existen delitos penales en la campaña de vacunación contra la gripe.
nosotros estamos llevando hacia adelante esta campaña de vacunación con total normalidad y entendemos que el colectivo de enfermería tiene un conflicto con el Gobierno de España. Y nosotros, como siempre, apoyaremos al colectivo de enfermería porque ese conflicto viene derivado de la falta de diálogo y de la falta de conversación con todas las partes, incluidas las comunidades autónomas. Para fomentar la cobertura vacunal se enviarán 82.000 SMS a la población de riesgo. Els hostalers valencians protesten per el canvi d'hora d'hivern. En la matinada del dissabte al diumenge, a les 3 seran les 2. Recorden, la matinada del dissabte al diumenge se retrasa una hora els rellotges al nostre país, a Espanya. Serà una modificació que, per exemple, afectarà a l'horari de la investidura, com a president de Mariano Rajoy. El canvi es justifica com una mesura d'estalvi energètic, però cada volta menys persones estan d'acord. Que es faça una hora abans de nit és el que més molesta als empresaris d'hostaleria valencians, a les cafeteries, terrasses, bars i restaurants de la comunitat, perquè això implica que farà fred abans i que els clients no aguantaran en les terrasses. El Consell Local de Comerç d'Alacant aprova per 18 vots a favor, 8 en contra i una abstenció la proposta de mantindre zona de gran afluència turística de la ciutat restringida a l'Avinguda Maisonave i el seu entorn. La proposta avalada és de la Regidoria de Comerç, que dirigeix l'alcalde, Gabriel Echavarri, i contempla la llibertat horària en diumenges i festius per a la zona centre i l'Avinguda de Maisonave. Esta delimitació ja va estar aprovada en el comandament anterior, el govern del PP, de Sonia Castedo, encara que amb la diferència d'haver aconseguit l'actual alcalde socialista que el Corte Inglés s'hagi compromès per escrit a limitar a 11 els diumenges i festius que puga treballar la seva plantilla habitual, la qual cosa li obliga a contractar més personal. Castelló, terra d'emprenedors. Este és el missatge a transmetre. Les institucions deuen col·laborar en desenvolupar l'esperit de tots aquells que tenen una idea i volen fer-la realitat. Eixe va ser l'objectiu de la jornada d'innovació en projectes d'ocupació que es va celebrar a la Diputació de Castelló. El Palau Provincial ha sigut el punt de trobada per a estos 16 col·lectius dedicats a la creació d'ocupació a Castelló. 16 associacions i fundacions que han conegut les línies de recolzament provincial als seus respectius projectes, tots adreçats a ajudar aquells que busquen un lloc de treball. Durant la jornada, els participants han après a crear noves sinergies. Fent servir diferents dinàmiques, ens hem presentat els nostres projectes, les nostres inquietuds com a entitats per a poder crear cohesió dins del grup i futurs projectes. Totes les iniciatives presentades aporten innovació a l'hora de dinamitzar el mercat laboral. Som una cooperativa de treball associat i la nostra principal aportació és la custòdia del territori, la salvaguarda del medi ambient i l'agricultura ecològica en general. La Diputació és, avui per avui, l'entitat que fa que se puguin generar accions, que se puguin generar projectes. Tenim un projecte que se diu Preocupat. És un projecte, és un taller prelaboral per a persones en situació d'exclusió social. Nosaltres el que hem desenvolupat ha sigut un cicle per al desenvolupament turístic rural. Serà un cicle compost de 5 cursos diferents en el que tractàvem de que tots els interessats, emprenedors o empreses que ja existents, trobaren la ferramenta necessària per a llançar-se en el món del turisme rural en Castelló, que creiem que té un potencial tremendo. Com a conclusió, els participants han coincidit que aquestes jornades els ajuden a desenvolupar projectes en comú. Creemos fundamentalmente que si podemos trabajar juntos vamos a llegar más lejos y antes al objetivo y que si aunamos nuestros esfuerzos y nuestros recursos vamos a conseguir mejores resultados para las personas, que al final es lo importante. Un treball molt valuós que obri noves oportunitats laborals a la província de Castelló. Inauguració del curs en Alcoi. El campus alcoià de la Universitat Politècnica de València celebra l'acte que obri el curs acadèmic 2016-2017. Durant l'esdeveniment s'han lliurat els premis a l'excel·lència docent i al millor estudiant otorgats pel Consell Social i també s'ha fet reconeixement als professors jubilats en l'últim curs acadèmic.
El campus de Alcoy de la UPV ha celebrado el acto de apertura del curso académico 2016-2017. El rector ha presidido el acto, celebrado en la sala de grados Roberto García Payá, en el que se han entregado los premios a la excelencia docente y al mejor estudiante otorgados por el Consejo Social. Se ha hecho reconocimiento además a los profesores jubilados en el último curso académico. Tras la lectura de la memoria del curso pasado, se ha mirado también hacia el futuro. Tendremos que renovar órganos de gobierno y de representación, y en el que más que nunca será importante la participación de toda la comunidad universitaria. Será también momento para rediseñar líneas estratégicas. Orgullo de estar aquí un año más, empezando un curso de nuevo con las aulas llenas, que es muy importante para nosotros, y con la satisfacción de un trabajo bien hecho y de un futuro prometedor. Y, como siempre, el servir este tipo de actos para poner en conocimiento de la sociedad que estamos aquí y estamos trabajando. La conferencia inaugural ha corrido a cargo del periodista científico Javier Salas, con el título Los retos de la comunicación científica en el siglo XXI. Vivimos, digamos, en un ecosistema de los medios y de las relaciones entre las personas que han cambiado mucho con respecto a lo que se hacía hace 10, 20 años, ¿no? Entonces, dentro de las particularidades que tiene comunicar ciencia, es verdad que el mundo, cómo ha cambiado con respecto a la manera de consumir información, redes sociales, digamos que se han producido una serie de fenómenos, la crisis financiera que ha afectado también a los medios muy, muy duramente, que obliga a repensar, digamos, la manera en la que hacemos todo este tipo de cosas. Javier Salas, que ha firmado en el libro de oro del campus de Alcoy de la UPV, es periodista especializado en información científica, tecnológica y medioambiental y trabaja en el diario El País. Fue Premio Nacional de Periodismo al Desarrollo Sostenible en 2013 y Premio Vodafone de Periodismo 2016. Quarta edició del cross popular Rio Tarafa Aspe a benefici de MACMA, l'Associació de Dones Afectades pel Càncer de Mama d'esta localitat alacantina. Diumenge passat, la població d'Asp va acollir el quart cross popular Riu Tarafa amb motiu de la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una prova que ja ha superat enguany totes les expectatives de participació. És el quarto any que estem aquí en el cross Riu Tarafa. Fue una iniciativa del pueblo que esto se celebrase a través de la asociación de MACMA. Pues empezó con el cross y marcha y bueno, hace cuatro años que estamos como asociación en ASPE, somos mujeres afectadas de cáncer de mama de ASPE, MACMA. Este año nos hemos desbordado en todo, en dorsales, en camisetas, en gente, en todo. A més de la prova esportiva, amb un recorregut accessible per a tots els participants, moltes persones van acudir per a recolzar la lluita contra el càncer de mama i adquirir hàbits saludables amb l'esport. Terminarla lo mejor posible, disfrutar y pasarlo bien. Colaborar y pasarlo bien. Pues eso, pasarlo bien, disfrutarlo sin agobiarnos y llegar de maravilla para seguir corriendo. Terminar bien y colaborar, que es lo principal. Que vaya bien y nada, ayudar al máximo número de mujeres posibles con esta buena causa. El recorregut va discórrer en gran part pel llit del riu Tarafa, on es pot gaudir d'una part de la naturalesa de la qual presumís ASP, encara que la prova ha comptat amb una gran dosi de dificultat. Pues al principio muy bien, porque todo es bajada, son repechos, pero la subida ha sido reventón de piernas. He salido, he visto que ninguna mujer me seguía y he estado planteándome la carrera pues con unos, con otros, yendo cogiendo el ritmo y luego por sensaciones. La carrera ha sido muy dura. Hace tres años que pasé mucho un cáncer sol de mama y animo a todas a que practiquen deporte, a vida sana y a seguir adelante y a vivir. Yo pasé el cáncer de mama con ella y que animo a todos los familiares de las personas afectadas a que lo lleven con mucha fortaleza y mucho ánimo y mucha alegría, que siempre hay que levantarle el ánimo a esas personas. Yo invito a todas las chicas a venir porque es muy bonita experiencia y ayudas a un montón de gente que tiene cáncer. En esta prova van participar xics i xiques de totes les edats en un ambient familiar i festiu que pretenia donar visibilitat al càncer de mama i associar la seva prevenció a la pràctica esportiva. Arriba el moment d'obrir la pàgina esportiva com cada dia de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. L'Hèrcules va iniciar el 24 d'octubre la venda de localitats perquè els seus abonats puguin assistir a la trobada que li enfrontarà el Barcelona en l'estadi Rico Pérez, corresponent als 700 de final de la Copa del Rei. Els socis de l'Hèrcules podran adquirir fins al 5 de novembre la seva localitat a preu reduït
així com fins 5 entrades per passe al preu de venda per al públic en general. Els preus estipulats perquè els abonats puguen presenciar el xoc davant del Barcelona oscil·len entre els 15 i els 35 euros. Si bé el club ha inclòs una entrada única perquè socis menors de 12 anys puguen accedir per només 10 euros. Les entrades que no adquirisquen els abonats de l'Hèrcules quedaran alliberades a partir del dia 5 de novembre i eixiran a la venda per a tots els aficionats a preus entre 45 i 90 euros. Ja ho vam anunciar ahir, tot i el començament de la setmana plujós en bona part de la nostra comunitat, les temperatures han pujat alguns graus. Incògnita, què passarà pel que fa a l'oratge a les pròximes hores? Ho veurem, previsió meteorològica. Per a demà dijous, el cel de la Comunitat Valenciana encara es presentarà amb núvols i ruixats dèbils, més probables en la zona de l'interior. Ja els pròxims dies, per a divendres i cara al cap de setmana, la nuvositat escamparà, el sol es deixarà veure cada dia més i les temperatures pujaran de nou, recuperant-se de la baixada de dimecres i dijous. Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional. Els espanyols tindrem unes festes de Nadal tranquil·les. Aprovada definitivament la reforma electoral que evita eleccions en eixes dates. Això hauria ocorregut si no tinguérem nou govern abans del 31 d'octubre, la qual cosa ja es contempla com a improbable, donada la decisió del PSOE d'abstindre's. Resultat de la votació és presente, 255, votos emitidos 254, sí 14, no 210, abstenciones 30... Queda también rechazada y, en consecuencia, queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. El president del govern, Mariano Rajoy, ha acceptat l'encàrrec del rei de sotmetre's novament a la investidura per intentar un executiu que dure 4 anys i que, en les seues paraules, siga capaç i estable. Rajoy acepta el encargo del rey y se someterá al debate de investidura. En estas nuevas circunstancias, sin más demora y sin ningún tipo de recelo, he aceptado someterme de nuevo a la confianza de la Cámara. Será este miércoles, pero el líder del PP llega al Congreso sin los apoyos necesarios para ser elegido presidente en la primera votación. La previsión es que sea investido en la segunda, donde solo es necesaria una mayoría simple y será gracias a la abstención de los socialistas. Me parece una decisión razonable y responsable. El PSOE decidió el pasado día 23 en su Comité Federal que se abstendrían para facilitar la formación de gobierno y evitar así nuevas elecciones. Así se lo ha transmitido al rey el presidente de la gestora, Javier Fernández. Solo van a desbloquear la investidura, no van a dar soporte al PP. Que esperen de nosotros que abortemos, en este caso, la investidura, pero que en ningún caso estamos planteándonos desde el Partido Socialista proporcionar estabilidad al gobierno, que es el otro elemento de la gobernabilidad. Rajoy es consciente de las dificultades de gobernar en minoría, pero tiene la intención de que la legislatura dure 4 años. El líder del PP se subirá a la tribuna para defender su programa de gobierno, en el que manifestará una nueva disposición al consenso y al diálogo. Al día siguiente continuarán el resto de los representantes de los grupos de la Cámara. Que se celebre la primera votación el mismo jueves dependerá de cómo se desarrolle el debate. La segunda y definitiva, que pondrá fin a 10 meses de bloqueo político, se producirá 48 horas después. El president del Senat, Pío García Escudero, considera que és afortunat el fet de que hagi sigut convocada la sessió d'investidura per a que Mariano Rajoy siga elegit president del govern. García Escudero afirma que el PSOE ha treballat i actuarà amb responsabilitat per a que això pugui ocórrer. Y al final, afortunadamente, vamos a conseguir el que se comience una legislatura con normalidad y que el gobierno pueda trabajar con normalidad y no en funciones. Yo creo que eso es lo más importante para todos. ¿Cree que el PSOE ha actuado con responsabilidad? Claro, absolutamente. Absolutamente. Gracias. Vicente Álvarez Areces, expresident asturià i portaveu del PSOE en el Senat, diu textualment que no és partidari de sancions per trencar la disciplina de vot en la investidura. Per això, apela al trillat i a la reflexió.
Yo no soy partidario más que de desarrollar el trabajo que me corresponde, y en cualquier momento yo creo que hay que llamar a la reflexión. Yo creo que todo el mundo tiene que ayudar a la sensatez, a que el Partido Socialista en España lo necesita este país. No solamente es un partido que tiene una historia que ya de por sí conviene que tenga también en el día de hoy una representación y una fuerza muy importante, sino que este país necesita, en ese espectro sociológico de centroizquierda, una fuerza política organizada, de tipo y orientación socialdemócrata, como es el Partido Socialista, que sea capaz de representar los intereses políticos de eso. Y a todos nos interesa que ese partido pues sea fuerte, se recomponga, tenga una diversidad de ideas, se exprese con libertad. Los militantes van a seguir participando activamente, porque eso es lo que está en nuestros estatutos. Y ahora hay un periodo en el que se ha entrado en esta crisis, quizá también porque antes no hemos hecho ese debate, pero bueno, eso es lo que hay en estos momentos. Y esa actitud no implica en modo alguno que abstenerse sea apoyar a Rajoy. Arriba la festa de Halloween y la actualidad política arriba a las máscaras de esta celebración extranjera que hemos adoptado a España. De fet, les botigues especializadas en disfresses es preparen en los días previos a la celebración, renovant les seues existències, on també, clar està, arriba la actualidad política. És un degoteig que no cessa. Arriben a Almeria els 42 immigrants rescatats en aigües de l'illa d'Alborán. L'embarcació Guardamar Polímnia ha desembarcat en el port d'Almeria els immigrants d'origen subsaharià, entre ells 5 dones i una xiqueta. La embarcación Guardamar Polimnia ha desembarcado en el puerto de Almería a los 42 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos 5 mujeres y una niña, rescatados a 33 millas náuticas al sudeste de la isla de Alborán. La llegada de los inmigrantes a las instalaciones portuarias de la capital almeriense se ha producido cerca de las 7:30 de la tarde y allí han sido atendidos por voluntarios de Cruz Roja antes de ser puestos a disposición de la Policía Nacional. Un portavoz de Salvamento Marítimo ha indicado a EFE que sobre la 1 de la tarde se recibió una llamada de dicha ONG para alertar de la salida de la patera desde las costas de Marruecos. El Centro Coordinador de Salvamento Marítimo en Almería movilizó al mar de Alborán a la embarcación Guardamar Polimnia y al helicóptero Elimer 219, que avistó la patera a 33 millas de la isla de Alborán. En su busca se dirigió la Guardamar Polimnia, que alcanzó la embarcación sobre las 4 de la tarde y transbordó a sus ocupantes para su traslado a puerto. El Museu d'Art Reina Sofia presenta la mostra d'una selecció dels seus fons i les seues últimes adquisicions, de caire molt contemporani, amb el títol Ficciones y Territorio, Arte para pensar la nueva razón del mundo. Una mirada crítica al poder y al capitalisme més feroce. La evolución del nuevo orden mundial a través del espíritu crítico del arte. El Museo Reina Sofía presenta una selección de su colección propia que descubre al visitante lenguajes y elementos artísticos desde finales de los años 90 hasta la actualidad. Un centenar de obras, muchas de ellas inéditas, desvelan la reacción de los artistas contra el auge del neoliberalismo, tal y como explica el director del Centro de Arte, Manuel Borja Villel. Es un momento también donde el arte contemporáneo tiene unas características determinadas. Por ejemplo, hay un elemento que tiene que ver con el postmedia. Ya no hay esta fijación que tenían los artistas modernos con las disciplinas artísticas, sino que hay un elemento de transversalidad. Un artista como Ivonne Arambere, aquí detrás, puede utilizar la fotografía, pero la utiliza de un modo escultórico. Ficciones y territorios, arte para pensar la nueva razón del mundo, aborda diferentes temáticas como el desarrollo de la sociedad en analógico de Zoe Leonard y la rueda dentada de Asier Mendizábal, o el proceso de gentrificación de las ciudades en la obra de Juan Ugalde o la serie Folcore de Patricia Esquivias. Otro de los temas capitales es la crisis del Estado-Nación, reflejado en piezas visuales como Bilbao Song de Peter Friedel e Imperio, una colección de fotografías de Jorge Ribalta dedicada a la abdicación y muerte de Carlos V. Los movimientos sociales ocupan un espacio singular en el recorrido, como pone de manifiesto Antoni Muntadas, con un documental que recoge el drama en el Estrecho de Gibraltar. El interés de muchos artistas por trabajar en los espacios de excepción, aquellos espacios que la sociedad no reconoce, campos de refugiados, los banlieues, pero que forman parte esencial de lo que es el mundo contemporáneo. La modernidad y la serialización del individuo se hacen presentes en Viva el cuchillo, de Inés Dujac, en la que desde una perspectiva feminista recrea la imagen de un mundo estereotipado. De un modo similar actúa Leonora Antunes, que a través de su instalación se detiene en la aceleración de una sociedad caracterizada por una conectividad permanente.
Este recorrido ofrece al espectador una profunda reflexión sobre las respuestas del arte ante las nuevas cuestiones globales. El Palau de Belles Arts de Brussel·les s'endinsa en la faceta de Pablo Picasso com a escultor, una tarea artística que va desenvolupar de modo autodidacta amb el mateix pols innovador que va imprimir al seu personal cubisme. La faceta escultórica del genio español Pablo Picasso sale a escena en una nueva exposición en el Palacio de Bellas Artes de Bruselas. A menudo eclipsada por el éxito de sus pinturas, la escultura picasiana que el artista malagueño desarrolló de modo autodidacta reúne, sin embargo, el mismo pulso innovador que imprimió a su personal cubismo. 5 décadas han transcurrido desde la primera gran exposición dedicada al Picasso escultor. Esta fue organizada por el Grand y Petit Palais de París en 1966, desvelando al gran público esta faceta menos conocida del creador andaluz. Esa misma tarea de descubrimiento es en la que ahonda la muestra bruselense tras pasar por París y el MoMA de Nueva York. Igual que con el cubismo, Picasso rompió los moldes de la perspectiva pictórica en la escultura, no dudó en introducir materiales hasta entonces poco explotados en un arte marcado por los cánones clásicos. Materiales como cucharillas metálicas, cemento o incluso el manillar y el sillín de una bicicleta fueron usadas por Picasso para llevar a la vida sus creaciones. Ahora este tercer capítulo de Picasso Sculptures recupera esa faceta que surgió de manera espontánea en el artista y que le acompañó a través de su prolífica vida. Per acomiadar el Notícies 12 en esta segona edició i dir-los adeu fins la pròxima, ja serà demà, la primera a les 2:30 de la vesprada, hem triat les imatges de l'actuació del doctor Buketman en la final del Festival de Clipmetratges. La final de la 7a edició del Festival de Clipmetratges va començar amb una peculiar actuació musical, la de doctor Buketman i les seues caceroles. Enguany es posa en marxa esta nova edició del festival dedicat a la visió sobre com d'important són els recursos naturals per a la vida. Yeah.